El Volvo XC40 es un vehículo del segmento C producido directamente por Volvo, introducido en los diferentes mercados al final del año 2017. Sin embargo, en el año 2018 fue nombrado el mejor vehículo del año dentro de este segmento y categoría. Cuando hablamos de Volvo, directamente tendríamos que remontarnos y hablar de marcas premium, no generalistas. Normalmente puede llegar a competir con el Audi Q3 y BMW X1. También está el Range Rover Evoque, el Jaguar E-Pace y el Mercedes-Benz Clase GLA. Hay que hacer una nota bastante interesante dentro del segmento y categoría de ese producto, es que para los diferentes mercados, la versión base, de hecho esta aquí es la versión base, ya incorpora toda la tecnología y las ayudas directamente proporcionales a Volvo, el IntelliSafe. Significa por esta razón que conforme a su competencia, desde la gama de entrada, este ya es mejor producto que los demás. En cuanto a término de diseño, estamos hablando del martillo de Thor, igualmente desde la versión base, pero contamos con DLR. Todo el conjunto de luces, tecnología LED y, como pueden ver, la clásica parrilla de Volvo, realmente grande, preciosa para refrigerar un motor de 4 cilindros 2 litros. Hacia la parte de abajo, más espacios de refrigeración y sensores activos de parqueo en la parte de adelante. En cuanto a líneas de expresión, esta principal, la cual saca el viento por los costados para no generar resistencia aerodinámica con el pilar A. Aquí tenemos todos los sensores del IntelliSafe. Hace ausencia cámara en la parte de adelante y cámaras en los laterales, ya que esta es la versión de entrada. En cuanto a la línea del cinturón, realmente es un producto precioso. Captador de luz bastante grande y esta identidad con plásticos negros, porque este de aquí es un vehículo del segmento C, es un SUV crossover. Ya saben que estos pases ruedas en plásticos y el contorno 360, si golpeamos esto con una roca, pues es de fácil reemplazo. Así que estamos hablando de un vehículo realmente versátil. Las luces en la parte posterior son preciosas, Volvo, contramarcadas también en la parte de adelante. Todo esto, tecnologías combinadas, LED y resistencia. Tercer stop, tecnología LED y el spoiler con cierto grado de inclinación, ya sabemos, para no generar succión de vacío hacia la parte posterior. XC40 Volvo T4. Al igual que la parte de delante, contamos con sensores activos de parqueo que se apoyan en una cámara de retroceso con guías dinámicas de parqueo. En cuanto a tema apariencia respecta, creo que la marca optó por un diseño bastante juvenil. En esta parte tenemos muy buen espacio de carga. Vamos a dejar esto aquí. Tenemos una bandeja y una bandeja doble, una llanta de refacción, la cual es tamaño temporal, rinde acero y herramienta necesaria para cambiar la misma. Como pueden ver, aquí hace falta el accionamiento eléctrico para cerrar nuestro portón, el cual en esta ocasión, por ser esta versión, es manual. Este motor de aquí es la base de T4. Esto significa que es el 4 cilindros en línea con un desplazamiento de 1969 centímetros cúbicos. 2000 centímetros cúbicos para no enredarnos la vida. Aquí tenemos 190 caballos de potencia, las 4700. Y de forma increíble, 300 Nm torque entre las 1400 y 4500. Significa inmediatamente que aquí estamos hablando de un motor con tecnología de turbos. Este mismo motor 2 litros viene con diferentes variaciones. El T5 equipa turbocargador y supercargador, el cual es un compresor que depende del cigüeñal. En esta ocasión tenemos solamente turbo compresor, el cual depende de la salida del escape, pero son 300 Nm torque a las bajas 1400 revoluciones. En cuanto a tema performance, de 0 a 100 en 8.4 segundos, y si hablamos de su velocidad final limitada mediante computadora, son 230 km por hora.
Este vehículo de aquí nos ha rendido en consumo en ciudad 38 kilómetros por galón. Para ser turbo y por ser eficiente, realmente son buenos consumos. Empecemos a hablar de estructura de seguridad y arrancamos desde las llantas. Rines de 17 pulgadas, aleación en aluminio, y realmente son preciosos, pero son de la gama de entrada. Tenemos sistema de discos ventilados en la parte de delante y sistema de discos sólidos hacia la parte posterior. ABS, EBD y EVA. Es denominado de esta manera el precargador del sistema para Volvo. Contamos con control de tracción y control de estabilidad electrónicos. Sistema de freno electrónico con auto-hold y también ayuda de arranque en pendientes y control de descenso. Todo lo que estamos viendo aquí, la arquitectura del XC40, está montada sobre la plataforma CMA. Compacta, modular, arquitectura. También la comparte con vehículos de la marca china Geely. Ya ustedes deben saber que Volvo tiene capital chino, pero esto de aquí lo siguen haciendo los suecos. En cuanto a airbags respecta, en total tenemos 7. Contamos con sistema WIT. Si tenemos una colisión, el asiento se baja y no tenemos daños en las caderas. Vuelve realmente interesante el producto. Es el City Safety apoyado en el IntelliSafe de Volvo. Puede detectar peatones, bicicletas, animales grandes. Es más, tiene aviso de colisión frontal con frenado autónomo. Sistema de cruise control adaptativo semiautónomo va a detectar el vehículo de adelante. Y si este frena, este igualmente va a frenar. Y si el vehículo adelante retoma la marcha, igualmente este Volvo XC40 va a retomar la marcha desde esta versión base, y me parece una total locura. En cuanto a sistemas proactivos de conducción autónoma, tenemos el sistema Pilot Assist, el cual va a leer las líneas de los carriles y puede conducirse este vehículo de forma autónoma en la autopista. Esto es realmente increíble, ya que es la primera fase de vehículos 100% autónomos y lo estamos viendo en un vehículo, vuelvo y repito, desde la versión de entrada. Aquí en la parte interior estamos viendo obviamente el mismo minimalismo que veíamos en el XC90 y el XC40 y obviamente también los sedanes de la familia Volvo. Por esa razón y conforme a ese mismo minimalismo, tenemos la misma pantalla multimedia en este producto desde su versión base. Tiene configuraciones tanto multimedias y también el IntelliSafe y ayudas del motor. Obviamente este vehículo aquí cuenta con Android Auto y Apple CarPlay. Lo único que no trae esta pantalla en esta versión es el tema de mapas preconfigurados. Les había hecho mención desde la parte de afuera que tenemos accionamiento de freno electrónico con sistema auto-hold. El vehículo no se nos va a devolver en un semáforo mientras estamos esperando. El timón es configurable en forma manual, en profundidad y en altura, pero tenemos configuraciones supremamente completas. Multimedia, cruise control y multimedia y comandos por voz hacia la parte derecha. La guantera tiene control de descenso y un recubrimiento en plástico blando para que si metemos algo allí, no vaya a lo mejor a dar botes y sonar tipo cajoneo. El clúster de instrumento, la computadora a bordo o pantalla de productividad es virtual completa. Ok, aquí en la parte posterior, como pueden ver, tenemos muy buenos espacios. De hecho, miren, el asiento del copiloto está un poco más hacia atrás que el del conductor. Y ya saben que lo configuré exageradamente para una persona de 1,95 m. Aquí tengo aproximadamente unos 6 dedos para que mis rodillas peguen con los respaldos. Y en la parte de abajo, en mis pies, tengo muy buen espacio. Tenemos aquí un pequeño espacio para dejar nuestro dispositivo móvil. Y se agradece muchísimo un pequeño espacio con un puerto toma USB tipo C y es de carga rápida. Siempre lo digo y siempre lo diré, definitivamente Volvo está a otro nivel. Esta gente está en el 2100. No siendo más, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Espero les haya gustado mucho esta revisión del Volvo XC40. Si te gustó este video, dale like, comenta, compártelo para poder llegar a muchas más personas
De esta manera, seguir generando este tipo de contenido para todos ustedes.